Sí, la gente está cortando la calle porque tiene miedo al desalojo y como hicimos muchas veces ya reclamamos, estamos luchando por quedarnos en el barrio porque la gente que vive ahí son estafados y entonces ahora ya queremos vivir porque si no es vida cortar todos los días calle, eso no es vida. Le perjudicamos a muchas personas cortando la calle, entonces eso es lo que no queremos nosotros. Nosotros queremos que el municipio se haga cargo, que se presente a alguien en el gobierno que no diga qué va a pasar de las 70 familias que vive ahí. Ya nosotros que ya no queremos seguir cortando la calle, entonces salimos ahora a pedir a cortar la calle por tiempo indefinido hasta que le dé una solución a las familias que vivimos ahí, porque la cantera está explotando las toscas ilegalmente porque no tiene ni un vallado que hace 2 años atrás fallecieron dos chicos en la cantera. Entonces queremos cortar eso, queremos seguir viviendo, seguir construyendo nuestras casas y queremos que ya tenemos la media sanción, pero no, eso no significa que nos estemos quedando ahí. Usted Porque había presentado un recurso de amparo en su momento. sí. Presentado un recurso de amparo, el Cámara de Senadores nos dieron la media sanción, la ley de apropiación, y ahora estamos esperando la media sanción de Cámara de Diputados. Entonces ya queremos que nos dé una solución, porque queremos que se acerque al barrio, vea al barrio, cuánta familia hay, que vean cuántos chicos hay ahí, que vean lo que el barrio está pasando ahí, que no tenemos luz, agua. ¿Cuántas familias son, René, las que están en esta situación? 70 familias son las que vivimos ahí. Todas las familias son familias extranjeras, la mayoría. Entonces, todas las familias que estamos ahí, estamos muy preocupados porque queremos que nos dé una solución. Entonces, hasta que no nos dé una solución, no vamos a salir de la casa.